El presidente de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares, Abraham Gobel, informó que la recaudación de firmas que realizan para suspender el programa de verificación responsable ha superado el requerimiento del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco de 3.200 a cerca de 6.000 firmas de la población, por lo cual la siguiente semana la estarán presentando ante el instituto para que se analice y posteriormente se presente en el Congreso de Jalisco. Abraham Gobel dijo que las firmas van acompañadas de una propuesta ciudadana de un proyecto de verificación que propone que este sea una herramienta de diagnóstico de emisiones contaminantes. ¿Cuál sería la propuesta coercitiva y vinculante? Que sea la reparación y la afinación, por eso el lema de afinación sí, verificación no. La verificación sería un diagnóstico y la reparación sería lo coercible. ¿Qué se otorgaría? Bueno, un distintivo y un certificado mecánico, el cual avala que el vehículo ya no está contaminando y está cumpliendo los parámetros de lo que estipula la norma. El presidente de Aterbac dijo que su iniciativa no repercute en un gasto extra para los ciudadanos porque se debe de pagar por la afinación o por la reparación y que los talleres no realizarán cobros por los diagnósticos y que el costo del certificado y el holograma estarán incluidos en la reparación. Gobel reconoció que no será fácil que las y los diputados del Congreso de Jalisco aprueben su iniciativa, pues se tiene en juego más de 400,000 millones de pesos en inversión. De ser así, iniciarán con una campaña para exhibir a los legisladores que busquen un nuevo cargo público. Lo que vamos a hacer, así como son módulos, hicimos módulos para la recolección de firmas, vamos a hacer módulos para pedir el voto en contra de estos diputados de la comisión especializada que no vayan a validar la propuesta que los ciudadanos traen. No es vinculante, por un lado, sí lo quiero señalar, el hecho de que nosotros presentemos la iniciativa con el respaldo de las firmas, porque finalmente, pues sí, el Poder Legislativo es el que tendría que dar la anuencia de lo que nosotros estamos señalando. En pocas palabras, ellos pueden, a pesar de esto, negarle a la población su voluntad. Finalmente, el presidente de Aterbac señaló que espera que los legisladores tomen en cuenta a la ciudadanía y que los candidatos a la gubernatura dejen de politizar el tema de la verificación vehicular para obtener votos con ocurrencias. Con las imágenes de Yacir González para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.